Miren, ahí viene. Me pregunto qué idiotez hizo esta vez Susan. ¿Cuál es el problema, oficial? Emir, estos señores te buscan. ¿A mí? ¿Para qué? ¿Es usted Emir Kozkoglu? Así es. Vendrá con nosotros a la estación de policía. Pregunté, pero no quieren decirme. Vamos, señor Emir. Esperen un segundo. ¿De qué se me acusa? No sabemos todavía. Lo averiguará en la comisaría. Señor Emir, no ponga resistencia. Vendrá con nosotros. Espera, espera. Tú los trajiste, ¿verdad? No juego en las sombras como tú. Tampoco engaño a mis rivales. Y mucho menos los mando a apuñalar en medio de la noche. Pagarás por esto. Intenta actuar decentemente primero. Después podrás hacer lo que quieras. En lo personal ya me da igual. Señor Emir. Llamaré a los abogados enseguida, Emir. Llamando a tu fan. ¿Entonces qué mal delató a Emir? Eso parece. Emir no se quedará de brazos cruzados. Pagará muy caro por esto. No estoy tan seguro. Lo sabías, ¿verdad? Lo descubrí recientemente. Y no me lo dijiste. No pude decírtelo, Nihan. No tuve el valor. Lo siento. No tanto como yo. No llores. Todos estos años él me mintió. Escondió ese secreto de mí. ¿Y tú también? Lo habrías hecho también. ¿Ah? Un secreto de años, algo íntimo de Leila. Su vida privada. No era correcto que yo te lo dijera. Estoy agotada. Deprimida. No sé qué dirección tomar. ¿Para quién cargo este peso? Ni siquiera conozco a mi familia. Deja de llorar. Estoy
cansada. Lo lamento. Vamos. ¿A dónde? Anda. No preguntes, vamos. Hija, ¿a dónde? A drenar el veneno de mi corazón. Noté que el jardín llega hasta este lugar arbolado. Lo descubrí de pequeña cuando jugaba con mi hermano. No me di cuenta de la distancia que había. Yo solo caminaba y jugaba por aquí. Vine hasta acá con mi muñeca favorita en la mano, qué mal. El pozo era tan interesante que no podía irme a casa sin mirar dentro de él. Yo me inclinaba para poder mirar mejor cuando escuché la voz de mi madre que me llamaba a casa. Ella me salvó de caer al pozo, Kemal. Cuando gritó mi nombre. Y desde entonces cada vez que yo cometía una falta. Y no podía compartir eso con nadie más, venía a este lugar. Y venía a contárselo todo a mi muñeca. Se lo contaba todo, Kemal. Excepto por un gran secreto. Tu ausencia era más profunda que este pozo. Era como un acantilado. Solo le confesé mi secreto al aire, Kemal. Así nadie. Nadie lo podría desenterrar. Pero ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Siempre existe una manera. Si tú lo quieres. A mi parecer, no. No después de un asesinato, Kemal. Ni siquiera cubriendo las pistas que se dejan atrás. ¿De qué estás hablando? Mi hermano mató a alguien hace 5 años. Querías conocer los motivos de mi cautiverio y lo que me hizo vivir con Emir. Ahora ya los conoces. ¿No vas a decir algo, Kemal? Tienes razón. ¿Qué podrías decir? Esto es embarazoso.
No es verdad. Esto no está bien. No. Sí. Porque aún sigo casada. Ante todo está escrito en papel. Lamento que no me lo hayas dicho antes. Yo debía saber lo que sucedía. Jamás hubiera permitido algo así. Escucha. Yo me habría opuesto a que llevaras esa sortija. No podríamos haber hecho nada, Kemal. No había otro camino más que el matrimonio. Él iba a mandarlo a prisión. Es un maldito. Él te amenaza con tu hermano, a Ozan con meterlo a la cárcel y a tus padres con el futuro de sus hijos. Emir no dijo nada. Después de que se casaron, habría deseado que esto jamás ocurriera. Hablo de Ozan. Era imposible, Kemal. No conoces a Ozan. Si lo hubieran entregado a la policía, no lo habría resistido. Está bien, te entiendo. Está claro que nadie quiere ir a prisión. Así que, ¿tu familia es cómplice de todo esto? No puedes entenderlo, Kemal. Es muy complicado. Nihan, aún es tiempo de corregir esto. Kemal, ¿estás loco? No hablo de una posibilidad. Te dije lo que ocurrió. Si entra a prisión, no podrá soportarlo. Sería demasiado para él. Moriría de tristeza. ¿Sí me entiendes, Kemal? Nihan. No. Jamás, Kemal. No pienses así. Mira, tú querías saber la verdad, así que yo te la dije. Este será nuestro secreto hasta el final de nuestros días. Si alguna vez intentas ir a la policía y decirles algo sobre Ozan, jamás podré perdonarte, Kemal. ¿Me oyes? Nunca. Los dejaremos ir después de que haga su declaración, señor Galib. No tardará. ¿Cómo? Gracias, señor. Los hombres cambiarán las declaraciones que le dieron al comisario. Ellos declararán que difamaron al señor Emir porque estaban bajo mucha presión. También Emir dio otra versión de lo que pudo ocurrir. Él mantiene un bajo perfil. Descuide usted. ¿En serio? Oficial, no sé de quiénes habla. Ellos son solo un par de trabajadores entre muchos miles. Comandante, sabe que no es posible que el señor Emir sepa todo sobre sus trabajadores. Pero si verifican los registros, verá que la compañía puso una queja en contra de estos dos sujetos. 45 días antes, mi cliente inició un caso judicial en contra de ellos por fraude, como puede constatarlo en el acta. Creemos que quieren incriminarlo, como represalia al despido justificado. Muy bien. ¿Le gustaría añadir algo más? Dígame algo. ¿A quién enviar a prisión? He perdido horas de trabajo gracias a que estos dos hombres se enfadaron. Solo porque los despedí. Nihan, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy perdida, Kemal. Estoy rodeada por una cerca llena de mentiras, de serpientes. No sé dónde está mi hogar. Tu hogar es conmigo. Dímelo todo, por favor. Estás en deuda conmigo desde hace años.
¿Acaso ocurrió en el rancho? ¿Cómo sucedió? Ozan y Emir estaban juntos con dos mujeres. Mi hermano y una de ellas se fueron a una habitación. Ambos estaban ebrios. Le dio un tiro, fue accidental. ¿Cómo pasó eso? El arma se disparó. ¿Qué hacía un arma ahí? Era una de las armas de Emir. La mujer la tomó sin que nadie se diera cuenta y no entiendo por qué el arma fue disparada por mi hermano Ozan. ¿Eso fue todo? Sí, qué mal. Mija, vámonos. Y me vas a contar todo. Desde el principio. Bien, por supuesto. Se lo agradezco mucho. Ya tomaron la declaración de Emir. Galip me dijo que no hay ningún problema. Muy bien. No intentes llamarla. Estamos perdiendo el tiempo si esperamos que llegue a casa. Mamá, no llores. Ese jamás regresa. No seas absurda. Ella volverá pronto, ya verás. Pero ella no piensa en nosotros, no le importa. Intenta ponerte un poco en su lugar. De repente, de la nada, tienes una hermana. Ella está abrumada. No te preocupes, estará de vuelta una vez que se calme. ¿A dónde vas? Iré a buscarla. No puedo esperar. Vildán. Vildán. Vildán, espera. No la presiones. No dejaré que Leila envenene a mi hija, ¿entiendes? ¿Cómo sabes que está con ella? Leila no desperdiciará esa oportunidad. No hagas esto. Hunter, ya no tenemos necesidad de guardar ese secreto. Si no pensaras que nuestra relación es una vergüenza, podríamos decirles a nuestros hijos la verdad. Podríamos decirles que nos enamoramos. Pero siempre ha dicho que yo te atrapé. Estamos aquí gracias a tus elecciones. Eres responsable de esto, Ner. El hombre no puede analizar detenidamente las cosas cuando sufre mucho. Uno puede decir lo que sea. Pero después de un tiempo, esos pensamientos confunden la mente. Es como si al encontrar una respuesta, pudieras deshacerte de todos los pecados. Aunque la conclusión es siempre la misma. Mi hermano es un asesino. Todavía sospechas, ¿verdad? Nihan, las cosas que dices suenan incongruentes. ¡Qué mal! También me hice las mismas preguntas. Creíamos que podría haber otra explicación. Mira, me preguntaste y te lo dije. No te involucres en esto, ¿me oyes? Olvídalo, por favor. Le puse canela. Gracias. Disfrútalo. Encontré a mi atacante hace poco. ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Y quién más, sino Emir? Maldita sea. Claramente él tuvo que ver con todo esto, Kemal. Tengo mucho miedo. No te preocupes, lo detendré. Kemal, por favor no te involucres. Nihan, la justicia no se hace por sí sola. Tenemos que hacer nuestra parte. Le dije todo a la policía. Ellos lo arrestarán hoy. ¿Qué? Sí, se lo llevaron para tomar su declaración. Al menos ya sabe que no voy a callar. Emir encontrará la manera de salir de eso. Nihan, olvídate de él. Piensa en ti. Tengo que ayudarte a que salgas del lío en el que te metió. No puedo. No te enojes conmigo. No me des la espalda, por favor.
Qué mal. Solo puedo respirar cuando estoy cerca de ti. Tienes que creerme. Todo saldrá bien. Ya verás. Me gustaría tener una escoba voladora. O tal vez una varita mágica. Estaríamos los dos solos en una casa. Y tú sostendrías mi mano. Al menos dormiría. Ahora que me has dicho todo, ya soy más fuerte. Enfrentaremos lo que venga. Eso te lo prometo. Tienes que confiar en mi palabra. Saldremos de esto. ¿Qué sucedió? Fue liberado después de que rindió su declaración. Está bien. ¿Enviaron la evaluación de la Comisión de Impacto Ambiental a la central? Ese informe se hará esta semana. Que comiencen con el plan, como te dije. Así es, señor. Se cambiará la corriente del arroyo. Cuando los campesinos despierten, quedarán sobresaltados cuando quieran regar sus tierras. ¡El señor Emir! A un lado, no haremos comentarios, por favor. Llamando a CC. Llamada de M. ¿Hola? Te eché de menos, cariño. Sí, yo también. ¿En dónde estás? Te necesito. Salgo del colegio. Ahora voy camino a mi casa. ¿Qué tal si no vas? Pero me están esperando. Sí, está bien. Les diré que tengo otra clase. ¿Sí? Que llegaré más tarde a casa. Voy a ir por ti. Harás que me olvide de todo esto. ¿Estás bien? Hasta que me desahogue. No te preocupes, no dejaré que nada te ocurra. Sí, tienes razón, esto ya me afectó. Le diste herramientas a ese desgraciado. ¡Sacaste a tu propio hijo de la compañía! Está bien, cálmate. No lo haré. Tienes lazos con mi enemigo. Me cortas las alas. ¿Qué mal está jugando conmigo? Él me manda un mensaje, me envió a la policía. Está arruinando mi reputación. Y todo gracias a ti, papá. Le estás demostrando que no sabes cómo controlarte. ¿Cuál era el propósito de lastimarlo? No lo hice. Solo dejé mi huella. Si yo quisiera, ya estaría muerto. Esto apenas comienza. Tú elegiste las armas. Él eligió la ley. Le cortaré la mano con la que está luchando.
Ya te dije que no está aquí. Pero vino a verte. Si quieres vengarte de mí, ahora es tu oportunidad. Y estoy segura que ya la aprovechaste. Si ese fuera el caso, lo habría hecho hace muchos años. ¿Qué ganaste cuando le dijiste todo? ¿Te regodeaste? Eso lo hago cuando estoy a tu alrededor. Mírame, nunca me escuchas. Jamás me dejas hablar contigo. Siempre me miras con esa vanidad. Tu silencio es tu arma. Leila, siempre intento alcanzarte. Pero nunca me dejas. Solo piensas en ti. Eres egoísta. Eso es absurdo, pero siempre crees tus mentiras. Estaba enamorada. Del prometido de tu hermana. No lo amaste tanto como yo. Tenemos algo muy especial. Lo amé a pesar de ti, Leila. Nunca lo dejaré. Siempre he estado a su lado. Sabes que siempre te ha gustado imitarme. ¿Valió la pena? ¿Perder a tu única hermana y vivir un amor en las sombras? Así es. Cada segundo ha valido la pena. Vilda, eres tan infeliz que por eso no eres buena mintiendo. Vete y ya no te denigres. Gira a la derecha. ¿A dónde vas? Iré a corroborar que la venganza es dulce aun cuando está caliente. La parte más hermosa del día es poder verte. Para mí también. Serás mía todo el día. ¿Es un no, Zeynep? No, no. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a esconder. Estaremos solamente tú y yo. No tengas miedo. No te voy a hacer daño, lo prometo. ¿Encontraste a Nihan? ¿Sucede algo? Lo lamento tanto. Por favor, no estés molesta. Estabas enamorada. Eso no es algo vergonzoso. Mira, estaré contigo pase lo que pase. Te juro que no estás sola. La encontraremos. ¿Cuánto tiempo dormí? No digas nada. Hay algo en verte dormida que me relaja.
Es como si escuchara la cálida marea. Entonces soy como un barco en tu muelle. Vengo de las tormentas. Aquí descanso y encuentro paz. Como quisiera que esta tranquilidad jamás terminara. Puede ser si tú lo quieres. Nihan, escucha, hiciste su trabajo más sencillo al aceptar. Qué mal, ya te lo dije antes. Tuve que hacerlo. No es cierto. No tienes que sufrir las consecuencias de un crimen de tu hermano. Una verdad siempre es la verdad. Si alguien comete un delito, debe ser arrestado. Así funciona. Así son las cosas. Por eso no hablé contigo, Kemal. Sabía que me dirías que fuera la policía. Ya te dije que Ozan no es lo suficientemente fuerte. Sería su fin. No estás pensando claramente. Esto no me reconforta. Kemal, creí que podrías entenderme. Él moriría si va a prisión. Si algo le ocurriese, yo no me lo perdonaría jamás. No me hagas decidir entre tú y mi familia, por favor. Esa decisión la tomaste hace años. Ganó tu familia. Y sigue ganando. Vámonos. Aún no hemos terminado. Aléjate de nosotros. Desde tu llegada todo comenzó a ir muy mal. Ozan. Además, solamente te confunde, Nihan. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso te da miedo? Por favor, Kemal. Espera, Nihan. Deja que conteste. Entonces me atrevo a suponer que esta es la razón por la que no me permites acercarme a tu hermana. No es igual. Vamos, Nihan. Emir ya salió. Vamos a casa antes de que llegue. Nuestra familia te necesita. Gracias. Vayamos por el camino arbolado. Hay un ejército de periodistas en la puerta. ¿De qué hablaban? De nada. Nihan, ¿debo preocuparme? ¿Dejarías a tu hermano por ese amor? No existiría vida para mí si lo hago, Ozan, recuérdalo. No lo olvides. Anda. Eres la clave de esto, Ozan. Emir, no me lo tomes a mal, te preguntaré algo. ¿A dónde me estás llevando? ¿Qué pasa? ¿No querías estar a solas conmigo? Por supuesto que sí. Claro que sí.
Es que mal. Me prenderá fuego si no le tomo la llamada. Hola, hermano. ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy? ¿En dónde más puedo estar, hermano? ¿Por qué preguntas? Dime en dónde, iré por ti, tenemos que hablar. Voy del colegio a la casa. Bien, Zeynep. Entonces ven a verme. Hablaré con mi madre. Pero es que... Vamos, Zeynep, date prisa, por favor. Está bien, hermano. Regresa ahora. Nos la vamos a llevar. Ah, lo lamento, lo siento. De verdad lo siento, Emir. No quiero hablar. ¿Jamás volverás a hablar con nosotros? Al menos por un rato, que cada quien haga lo que quiera. Nihan, le vas a creer todo a ella sin escuchar nuestra versión. Tuviste muchos años para decírmelo, pero decidiste guardar silencio. Solo tratábamos de hacer lo correcto, Nihan. Papá, ni siquiera me miras a los ojos. ¿Es una nueva actitud? Mira, no todas las relaciones son sencillas. Mi relación con tu padre fue complicada. Nos enamoramos. Ay, ¿qué tipo de amor es ese? Porque jamás había visto algo así. Hija, no seas injusta, por favor. ¿En serio? Papá, tú eras un castillo para mí. Pero un día dejaste a una señorita plantada en el día de su boda que resultó ser mi tía. Basta. Nihan, por favor, olvídalo. Papá, ¿en realidad eres tú? No entiendo por qué no quieres enfrentar tu pasado. Leila te ha envenenado. Vamos, mamá, ¿que no conoces a tu hermana? Deberías ya de saber que ella no dirá nada que no sea verdad. Lamento haberme enterado. Siempre. Siempre quise que mi papá fuera mi héroe. Yo pensé que tu dureza se debía a una infancia llena de soledad, al hecho de que perdiste a tu familia cuando eras muy joven. ¿Puedes juzgarme? No. Lo que más me duele no es tu pasado. Son todas las mentiras que me has dicho siempre. Ahora veo que todos vivimos bajo una falsa ilusión. Es la vida que le robaste a tu hermana. Hay un vacío muy grande dentro de mi corazón. Y después de eso, solo existe cólera y frustración. Parece que estábamos en un enorme globo rodeados por mentiras. Pero ese globo reventó y todos los secretos salieron a la luz. El matrimonio de mi padre es resultado de un engaño. Mi madre, a su vez, engañó a su hermana y mi padre lo hizo con su novia. Se cayeron las máscaras. Ahora los veo claramente. Mi instinto me dice que me perdí de una hermosa perjuria. La gente como tú no puede entenderlo. Estaba preocupada por ti, Emir. ¿Todo bien? ¿Qué sucedió? Fue un malentendido inoportuno. Kemal Soideres sufrió un ataque y lo lastimaron. Resulta que fue uno de los hombres que trabajaba en mi compañía hace tiempo. Pero ya todo se resolvió, no está relacionado conmigo. El señor Kemal creo que perdió toda su pasión. Los veré más tarde. Quiero estar sola. Ozan, tú también. Me gustaría mucho conocerla. Es decir, si me acepta como sobrino.
Bien, iremos juntos. De acuerdo. Tu llamada parecía urgente. ¿Hay algún problema? ¿Te encuentras bien? Sí, lo estoy. ¿Qué ocurre? Escucha, Zeynep. Puedes contarme todo. Aun si haces algo bueno o malo, puedes estar segura de que te apoyaré. ¿Hay algo que quieras decirme? No te preocupes, hermano. Siempre voy del colegio a la casa y de la casa al colegio. No tengo tiempo para respirar gracias a Tariq. Ya sabes cómo es él. Así que deja de preocuparte. Zeynep, hace tiempo cuando hablabas con Ozan, ¿te mencionó algo acerca de su vida privada? ¿Algún secreto? ¿Algo que no le pudiera contar a nadie? No, ya hace mucho tiempo que no lo veo ni hablo con él, hermano. ¿Por qué preguntas? Por nada, no es nada. Ya es tarde, puedo llevarte a casa. Ay, hermano, no te molestes por mí. Zeynep, ¿conoces alguna tienda de juguetes hechos a mano? No, en realidad no. ¿Por qué preguntas? Retomo mi infancia. ¿Ven a encontrar tu infancia? No te ayudaré. Mira a tu alrededor. ¿Y esto? ¿Qué debo hacer ahora?
Vamos, qué mal. Me llevaré un año antes de poder pegarle con esto. Así, mira. ¿Algo se cayó de ahí? Alto, espera. No lo abras. ¿Y eso? Deja que sea mi secreto. Guárdalo, por favor. Qué mal que haces. Si alguna vez crees que me di por vencido contigo, entonces ábrelo y sabrás lo que dice. Está bien. Vámonos. ¿Ahora dónde? Es una sorpresa. ¿Qué es esto? Es tuyo. ¿Ya puedo abrirlo? Desde luego. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde la encontraste? Había una foto en tu página. Y sostenías una muñeca. Así que te mandé a hacer una. Realmente es tan hermosa. Muchas gracias. Nihan. Ajá. Quizá no puedo cambiar el pasado. Pero puedo construir el futuro. Seré el pozo para que viertas tu alma. Estuve pensando en todo y... hay algo que aún me tiene preocupado. Qué mal, no insistas con eso, por favor. Nihan, hay muchas cosas que no tienen sentido, asuntos sospechosos. Pero de algo no tengo duda. Si Emir está involucrado en todo esto, debió cometer un error. ¿Crees que en estos 5 años no hemos pensado en todas las posibilidades, Kemal? Debe haber algo que no pudiste ver. Por eso aún sigues con él. Basta, Kemal. Solo hay un obstáculo para mí. Y es librarte de esa sortija. Romper las cadenas que te atan. Lo lograrías si esa mujer no estuviera muerta. Debe haber una forma. La encontraré. Ya basta, Kemal. Mejor ríndete. Ya te lo dije más de una vez. Por favor. No te volveré a perder. No quiero que lo olvides. ¿Qué mal? Ven a la compañía de inmediato.
Tenemos un gran problema. Detente. Vámonos. Quiero hablar con el responsable. Por favor, cálmense. Tranquilos, por favor. Abran paso. A un lado, por favor. El plan funcionó, señor. Los campesinos están aquí. Contratamos a dos de ellos para que culpen a Kemal Soidere de esto. ¿Están los miembros del Consejo de la Compañía? Así es, señor. ¡Son unos sinvergüenzas! ¡Devuélvanme lo nuestro! ¡Nos despojaron injustamente! Creo que viene una autoridad. ¡Debería darle vergüenza! ¡Es por su culpa que estamos aquí! ¿Entiendes? Calma, calma. Tranquilos, señores. ¡Vamos! ¡Cálmense un momento! Con calma. Tranquilos. Así. Vine a escucharlos. ¿Quién demonios eres tú para venir a decirnos eso? Queremos hablar con el encargado. Soy Kemal Soidere. Soy el director turco de la planta térmica. Kemal Soidere. Kemal Soidere. Estoy seguro que este es el sujeto que dio la orden. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza! Señores, por favor. ¡Tranquilos! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Danos una respuesta! ¡Debe haber un error! ¡Ladrones! ¡No lo vamos a permitir! ¡Tranquilícense! ¡Señores, por favor! ¡Les pido que guarden la calma! ¡Haremos justicia con nuestras propias manos! ¡Qué mal! Por favor, ven conmigo. ¿Qué está pasando, Azul? Entra, te lo explicaré todo, anda. ¡Tenemos el derecho al agua! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡Tranquilos! ¡Nada por nadie! ¿Por qué no nos vamos a arruinarlos? ¿Qué? ¡No nos vamos a dejar vergüenza! ¡Digan a los directivos que salgan a hablar! ¡No pueden hacer esto con nosotros! Señor Galip, preparamos el texto que le daremos a los medios siempre y cuando usted nos lo apruebe. ¿Declaraste como responsable de todo esto a Kemal Soidere? Por supuesto. ¿Quieres decirme qué está pasando aquí? En las tierras de la central térmica cambiaron la corriente del río durante los trabajos de nivelación. Así que los campesinos no tenían agua para riego. Eso es imposible. El permiso de impacto ambiental de la comisión ni siquiera llegó. ¿Cómo es que influyeron a toda esa gente? Ya no podremos trabajar en ese lugar. En teoría sí es, pero prácticamente ya se hizo. ¿Alguien presionó un botón mientras dormía? Y yo soy el único responsable. Emir no tiene autoridad para firmar. No es necesaria autoridad para firmar. El apellido Koskoglu abre muchas puertas. ¿A dónde vas? Iré con la gente a darles una explicación. No, quédate aquí. Me encargaré de que alguien más lo haga. Es mi obligación. Sí, ahí está. ¡Vamos! ¡Señorita Leila! ¡Señorita Leila! ¿Es Leila? ¿Cierto lo que dicen? Leila, es verdad que te apellidas Afonso. ¿Por qué te has ocultado durante todos estos años? Leila, escuchamos que tienes relación con la señora Vildán, ¿es cierto? Leila, por favor, ¿podría darnos una explicación? Leila, por favor, espera. ¡Danos un Leila, tiempo, por favor! Leila, por favor. La señora Vildán es tu hermana, que tienes que responder. Leila, ¿por qué lo decimos? ¿Es verdad o no? Señores, escuchen. Señores, escuchen. Tienen que tranquilizarse. Calma, calma, por favor. Vamos a hablar. Los entiendo. Sé que están molestos por un error grave. La central térmica comenzó funcionamiento antes de que se nos autorizara el permiso de evaluación de impacto ambiental. Se los dije.
¡Ellos nos quieren perjudicar! ¡Lograron lo que querían! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Escúchenme! ¡Sinvergüenza! Señores, por favor, quiero que se tranquilicen, por favor. ¿Qué demonios dirás? ¡Queremos una explicación razonable! Haré todo lo que está en mi poder para corregir este error. Las cosas no se arreglan con palabras elocuentes. Las máquinas todavía están ahí. ¡Solo quieres engañarnos! ¡Mentiroso! Se los prometo. Pronto detendré a esas máquinas. Dígame, señor Kemal, ¿qué está pasando allá afuera? No intente fingir que no lo sabe, señor Galip. Por supuesto que lo sé, pero no tiene sentido. ¿Cómo ocurrió? Lo mismo me pregunto. Sin el permiso de la Comisión Ambiental es imposible que las máquinas puedan estar trabajando. No podemos dar un paso sin el consentimiento de la gente del informe. Entonces, ¿qué sucedió? Usted es responsable de este trabajo. Usted, Kemal Soidere. ¿Acaso no es el director de este proyecto? ¿Así es como piensa manejarlo? Nosotros estamos relajados. Desconocemos los detalles técnicos. Dependemos completamente de usted. ¿O acaso miento? Los detalles técnicos son responsabilidad nuestra. Sí, en efecto los estamos dirigiendo. Pero la responsabilidad del proyecto es su trabajo. Como la regulación de la consultora, los permisos por parte de la comisión y la presentación del proyecto al público. Todo eso le corresponde. Me mira como si fuera la primera vez que lo escucha. ¿O pretende hacerme creer que usted no tuvo nada que ver? Debe creerme. No tuve ninguna participación. Yo no elaboré este lío. Entonces dígame quién lo hizo, Galip. ¿Por qué no invitamos a su hijo y dejamos que él nos explique lo que hizo? Señor Kemal, parece que le agrada culpar a Emir por todo lo que sucede en la compañía. Debemos lograr que la gente que está allá abajo se tranquilice. ¡Queremos respuesta! ¡Deberían estar avergonzados! ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Platiquen con nosotros! Damas y caballeros, ¿qué pasa aquí? Soy Emir Kozkoğlu. ¿Qué sucede? Lo prometo. Puedes confiar en mi palabra. Encontraré la salida de esto. ¿Nihan? ¿Nihan? Anda, me dijiste que iríamos. ¿A dónde? Con esa mujer, tu amiga, nuestra tía. Ah, bien, entonces vamos. ¿Estás bien? Ozan, si no te sientes listo, podemos ir otro día. No es necesario apresurarse, ¿de acuerdo? No, vamos. Tengo muchas ganas de conocerla, en serio. Bien. El señor Kemal nos dijo eso y prometió una solución. Al menos dijo eso. Por favor, hable con él. Entonces responderá. Así es. ¿Acaso no es el responsable de todo esto? Ustedes tienen todo el derecho, son víctimas. ¿Por qué los tienen aquí? Está haciendo frío, entren, por favor. Hay té caliente. El señor Kemal está aquí, vamos. El señor Kemal está aquí. ¡Que venga! ¡Así sabremos qué va a decir! ¡Esperen! ¡Tranquilos! Eres el responsable, ¿cierto? Me acabo de enterar. No hace mucho. Por favor, señor Kemal. No tienes idea del daño tan grande que les estás ocasionando. Supongo que para ti es un juego. No, por el contrario. Hablamos de un asunto serio. No se puede hacer algo así sin autorización. Y sabe que yo no tengo ninguna autoridad. ¿Sí?
Las leyes no me dejarían hacerlo, aunque yo lo quisiera. Me temo que el único responsable es usted, señor Kemal, como director que es. Por otro lado, Galip Kozkoglu tiene cierta autoridad en la empresa. ¿Cómo estás manejando esto, papá? ¿Estás oxidado? Bravo. Hiciste una gran tarea. Felicidades. Ven conmigo ahora mismo. Calma, señores, tranquilos. Oiga, ¿piensa darnos una explicación? ¿Quién nos va a pagar todos los daños que han causado las máquinas? ¡Estamos devastados! Como se los prometí, haré todo lo posible para detener las máquinas. Les pido que sean pacientes y que confíen. ¡Oh, ahí viene Nihan! Señorita Nihan. Señorita Nihan, disculpe. Hola. Buen día. ¿Es cierto lo que se rumora de que Leila Sensada es su tía? ¿Podría darnos una explicación sobre este tema? Señorita Nihan, señorita Nihan. Joven, no están, ¿sabías espere, que Leila es tu tía? La pregunta. ¿Por qué la señora Vildán escondía favor, a su hermana? ¿Qué tienen que decir al respecto? Por favor, espera un segundo. Entonces es verdad que la gente que quiere es tu saberlo. Tía? ¿Acaso no tiene nada que declarar? Se hizo público. ¿Qué es lo que esconden? Por favor, esperen un segundo. Esperen, solo queremos dar a conocer su versión. Invadieron mi propiedad esta mañana. Con tal de conseguir una entrevista. Adelante, pasen. Ozan quería conocerte. Ella es Leila. Es decir, nuestra tía. Mi sobrino. Encantada de conocerte. Sí, yo también. ¿Tienes idea de por qué hay tantos reporteros afuera? ¿Le preguntas eso a tu tía después de todos estos años? Qué interesante. No sabía sobre tu existencia, así que no encontré una mejor pregunta. Claro, estoy segura que debes tener muchas preguntas que hacerme. Yo, por ejemplo, también las tengo. No creo que haya necesidad de eso. Con el tiempo nos conoceremos mejor. Es muy evidente que te pareces a Vildán. ¿Alguien quiere café? Ah, sí, me encantaría. Dime, ¿el incidente te puso nerviosa? ¿Acaso a ti no? En cualquier momento me sentiré feliz de nuevo. Eres una persona que vive los problemas con el corazón. Anda, vamos. ¿A dónde? Me prometiste una comida. ¿Lo olvidaste? ¿Será hoy? ¿Y por qué no? Te servirá para escapar del caos. Además, tengo muchas cosas que hablar contigo. Eres la persona indicada. ¿Qué quieres decir? Quien administra el dinero es alguien importante para Emir Kozkoglu. Tú eres mi jefe, no el señor Kemal. ¿Qué pasaría si así fuera? Entonces podremos aguantar la tormenta juntos. Empezaremos con una comida. Tú conmigo. Espero que esta vez no lo pienses tanto. ¿A dónde me llevarás? Yo también hice lo mismo la primera vez. Buscando semejanzas con nuestra familia, ¿sabes? No es por eso. Ella no me agrada. Es demasiado cariñosa. No se parece a mi mamá. Ah, huele muy bien. Muchas gracias. Me agrada mi casa. Es valiosa y la reliquia de la familia. Aquí crecí. Creo que me hace muy bien vivir en este lugar. Tengo el recuerdo de mi madre, de mi padre, de mi infancia. A Vildán no le interesa. Es despistada. Yo siempre prefiero recordar y ella olvidar. Somos muy diferentes.
Tal vez ella no tuvo una infancia feliz como la tuya. Te digo que somos muy distintas. No contemplamos la vida desde el mismo punto de vista, aunque nuestra infancia fue igual. Tal vez ella no ha sido tan feliz. Puede ser. Creo que tendrán muchas preguntas que hacerse mutuamente. Pero primero tenemos que hablar con los reporteros. Estamos tan extrañados como tú por su presencia. Pero yo no tengo nada que explicarles. Tal vez no tengas que hacerlo. Chicos, escuchen. Vamos, se congelarán. Entren a beber un poco de café caliente. Creo que tu mente todavía está en la compañía. No, eso no es verdad. Entonces, ¿es que mal? ¿Piensas en él? Mi mente está en la gente que esperaba en la puerta de la compañía. Me disgusté por eso. ¿No te sucede lo mismo? La tristeza no es una solución. El responsable tendrá que pagar. Tú sabes mejor que yo que no es posible responsabilizar a un hombre por ese proyecto. Si culpas a una sola persona, entonces solo tendrás la cabeza de un turco. ¿Dices que no elija a Kemal como víctima? No sé si lo notaste, pero hablas mucho sobre el señor Kemal. Creo que hubieras preferido venir a comer con él. Claro que no. En realidad quería salir contigo. Prefiero tu compañía a la del señor Kemal. Es un conflicto interminable entre tú y él. Apenas estamos comenzando. ¿Podría decirse que es una dulce rivalidad? A veces es una línea delgada que puede enturbiarse. ¿Por quién? ¿Por Kemal o por ti? Es una pregunta que me hago. Pienso que por Kemal. Pero si le preguntas, te dirá mi nombre. Le llamaremos una competencia tempestuosa. Son como dos niños pequeños que no quieren compartir los juguetes. Jamás fui un niño al que le gustó compartir sus cosas. Kemal sí lo hacía. Le agradaba compartir. ¿No le gusta competir? Solo cuando hay caballerosidad. ¿Y a ti te gustan las competencias? Siempre y cuando estén los límites. ¿Qué estaría fuera de los límites? La gente que amo. Si siento que algo malo pudiera ocurrirles... Ya sé, no volvería a comer contigo. Así es, en verdad soy una Semsade. Soy una de las dos hijas de Rauf y Sajestia Semsade. Me llamo Leila Semsade. Vildana Semsade es mi hermana, como ya sabían. Nihan y Ozan son mis sobrinos. Puedes tomar fotografías. Anda. ¿Está loca? Me dijeron que me escondí durante muchos años, pero eso es mentira. Como nunca me lo preguntaron, yo nunca le conté a nadie. La animosidad entre mi hermana y yo no es verdad. De hecho, jamás he usado ese término. Vildan y Onder son personas conocidas de la sociedad actual. Ellos son muy activos y también son muy reconocidos. Son figuras públicas también. Pero yo no. Es decir, mi vida es muy privada, así que no escriban algo incorrecto sobre nosotros. ¿Me oyeron? Sí, descuide. Está bien. ¿Café? ¿Te sirvo más? Mi tío está en Estambul. Amas tanto a tu tío que hasta tu rostro cambia. No te había hecho sonreír hasta tocar el tema. Claro, él es mi familia. Me importa mucho. ¿Y el señor Kemal? ¿Él también ama a tu tío? Estoy seguro que el señor Haki lo aprecia también. Kemal, mi tío y yo éramos una familia en Sembultak. Él me ama como a una hija. La familia es importante. En la vida y en el amor. ¿Qué quieres decir? La única manera de ser alguien en la vida es superar a la familia.
¿Useyin Soidere? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Ministerio Fiscal. Necesito que firme aquí. ¿Ahí? Así es. Gracias. Enseguida estoy contigo. Useyin, ¿te encuentras bien? Sí, descuida. Papá. Dime, papá. ¿Qué dices? Voy para allá, papá. No tardo. Ya voy. No llames a Kemal, padre. Llegaré enseguida. Espérame. ¿Pero qué asunto tenemos con estos sujetos? Los engañaron por querer adquirir productos baratos. ¿Recuerdas a esos hombres, acaso? ¿Qué harás, papá? ¿Correr detrás de ellos y atraparlos? El daño ya está hecho. No se preocupen, ya los están buscando. Todo lo que tienen que hacer es pagar la multa, o tendremos que cerrar la barbería. ¿De dónde sacaremos todo ese dinero? Agradezca que lo descubrimos a tiempo. De lo contrario, la deuda habría sido mayor. A eso me refiero. ¿Cómo es que no supimos esto antes? Hay una denuncia en contra de la compañía. Estaban en la lista de las personas que dieron facturas falsas. Señor, ya están en la tesorería. Muy bien. ¿Y harás que den una explicación? Por la denuncia encontraron a los clientes estafados, señor. Los oficiales sabían algo, pero ignoran que nosotros los denunciamos. De acuerdo, muy bien. Perdón, ¿en dónde nos quedamos? Bueno, estábamos hablando sobre la familia. Me dijiste que Dios abre una puerta mientras otras más son cerradas en su lugar. Creo que tienes razón. Si alguien siente aprecio por tu familia, significa que te ama. Exacto. La familia es la única que gana tu corazón y la única que puede traicionarte por la espalda. Llama a Kemal. No tenemos otra opción. Lo necesitamos. Esta vez no lo llamaré, papá. ¿Por qué? Si nos quedamos sin negocio, sería una vergüenza. Nos quedaríamos sin comida. No pienses en eso. Jamás nos faltará el alimento. Además, tienes otro hijo, padre. Yo me encargaré. ¿Cómo puedes decir eso? Hijo, ¿cuánto puedes ganar? Voy a pedir un préstamo al banco. Saqué dinero antes de venir para acá. Pagaremos y nos olvidaremos de la multa. Aquí tiene. Tariq, ¿pero qué hay de tu sueño, hijo? Soñar no es de hombres cuando mi familia tiene problemas. ¿Te agradó nuestra tía? Me parece que es muy pronto para decir eso. A mí sí, desde la primera vez. No sabía aún que era mi tía, pero me parecía familiar. Está muy claro. Le tomaste cariño sin saber quién era. Ozan, ¿por qué hablas así, santo cielo? Creo que también te agradaría si te relajaras un poco. Eres demasiado exigente. Ni siquiera entiendo por qué lo tomas a la ligera. ¿Y por qué no? Porque apoyamos a nuestra madre. Somos hijos de Vildán, no de Leila. Entonces deberíamos adoptar una actitud infantil, ¿cierto? No, pero está claro que tomaste un bando. Cometes un error. Solo porque sabes que ella es tu tía, no significa que debas elegirla en lugar de tu mamá. Y tú eliges a mamá porque así debe ser. Para no tener problemas con ella, te conozco. ¿Es un error estar del lado de mamá? En realidad estás demente. Te lavaron el cerebro. ¡Oye, Ozan! Santo cielo. Voy a evaluar esa situación. Manténme informado de todo lo que ocurra, por favor. Está bien. Hermano. ¿Qué pasa, Tariq?
Hola, Kemal. ¿Estás disponible? Sí, hermano, dime. ¿Has hablado con mi papá en el transcurso del día? No, ¿por qué? Nada, él está de mal humor. Hermano, mejor dime qué pasó. Tuvimos algunos pequeños detalles, hermano, pero no te preocupes. Solo vivimos un pequeño episodio de fraude, Kemal. ¿De qué hablas? ¿Cómo ocurrió? Tuvimos que pagar una multa, ¿qué más? ¿Dónde se encuentran? Iré y pagaré todo. Kemal, hermano, ¿acaso te pedí que lo pagaras tú? ¿Eh? Gracias a Dios ya lo solucioné. Llama a mi padre y dale ánimos, eso será suficiente. No preguntaré de dónde sacaste ese dinero. Ya lo solucioné, olvídalo. ¿De cuánto fue la multa? Espera. Estoy haciendo el traspaso ahora mismo. Bien, ya quedó. No quiero que uses dinero sucio para la barbería de mi padre. ¿De qué hablas? ¿Que ya terminó tu espectáculo? Ahora escúchame, te devolveré el dinero. Eso jamás. Ni lo pienses. Si no quieres que mi padre sepa de dónde sacaste ese dinero, es mejor que te lo quedes. ¡Zeynep! Ella se la pasa durmiendo todo el día. ¿Qué pasa, mamá? Ah, me voy. Dejé comida en la cocina. Solo asegúrate que no vaya a quemarse. Está bien. Ay, ¿con quién hablo? Como si ella pudiera entender. ¿Qué, mamá? ¿Seguro olvidó algo? ¿Qué demonios haces aquí? Ella salió, por eso vine a verte. ¿Ahora te pasas vigilando mi casa como un psicópata? Bien hecho. Vas a matarme. Por favor, lárgate de aquí. Vete, Ozan. No, no lo haré. Solamente quiero hablar contigo, Zeynep. Espera. Siempre estoy pensando en ti. Por favor, necesito que me escuches. ¿Es en serio? Te juro que es verdad. Solamente tengo ojos para ti. La verdad es que yo también. ¿Hablas en serio? Uh-huh. Así es. Está loco. Es un demente. ¿Por qué dice que piensa en mí? Ya tuve suficiente. Estoy harta de esto. ¿Pequeña? Oh, vamos, Emir. ¿Qué ocurrió esta vez? Ozan siempre me sigue. Ya tuve suficiente de él. ¿Ozan? Está obsesionado. Dice que me ama, pero no logro hacerlo entender. Él es un niño. No te preocupes por él. Dime, ¿cuándo podré verte otra vez? Ahora mismo. Pero no puedo salir hasta que mi madre llegue a casa. Muy bien, cariño. Pero quiero estar a solas contigo nada más. Quiero pasar unas horas sin nadie más, por favor. ¿Acaso estoy pidiendo demasiado, Zeynep? No, yo lo deseo tanto como tú. Quiero olvidarme del mundo y estar solamente contigo. Quiero perderme en tus ojos y no pensar en otra cosa que no seas tú. Solo nosotros dos, mi amor. Solo tú y yo.
Zeynep, ¿estás lista para esto? Por supuesto, Emir. Entonces quiero verte ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? No hay forma, Emir. De hecho, sí la hay. Si no puedes ir tú sola, utiliza a alguien. Pero es que no conozco a nadie. ¿Y si usas a la socia de tu hermano? ¿A Asu? Llamada de Kemal. ¿Cariño? Leila, lamento no haber devuelto tu llamada. Fue un día ocupado. Descuida, el mío también estuvo así. ¿Todo está bien? Por ahora creo que sí. Los periodistas vinieron a mi puerta. Querían descubrir el gran secreto de Leila Semsade. No sé de dónde obtuvieron la noticia. Emir, tuvo que ser él. Tal vez. Tengo algunas cosas que decirte, pero hablaremos después. Está bien. Hasta luego. ¿Ya te vas? Así es. Mi padre está algo abrumado, así que lo iré a ver. ¿Puedo ir contigo? Es decir, si tú estuvieras de acuerdo. Sí, desde luego. Seguro que sí. Les dará mucho gusto verte. ¿Dónde estabas? Salí a tomar aire. Estaba algo aburrida. Ah, hiciste bien. Y bien, ¿por qué no me llamaron de inmediato? ¿Por qué soy el último en enterarme? Por suerte estaba ahí, de otra manera habríamos perdido el negocio. Por fortuna, mi hermano lo solucionó. Lo importante es que ya pasó. Pero de ahora en adelante tendremos más cuidado. Todavía no entiendo por qué salió años después. ¿Por qué hasta ahora? Espero que no hayan sido las otras barberías, papá. ¿Eh? Siempre hay alguien que quiere hacer el mal. Dudo que fueran ellos. ¿Acaso sospechas de alguien? Vamos, chicos. Todo está bien. Olvidemos esto. Que tenga un buen provecho. Los veré más tarde. Zeynep, ¿a dónde vas a esta hora? Iré a casa de Sema, hermano. ¿A dónde más podría ir? La madre de Sema dijo que la invitaron a cenar, así que la dejé ir. Pero mira, vine a verlos y Asu también está aquí. Déjala en paz. Si quiere irse, que lo haga. Yo puedo venir otro día. ¿Lo ves? Ella va con Sema. Estará en su casa, así que todo está bien. Dale mis saludos. Hasta luego. Espera. Irás mañana. Dije que estaba bien. ¿Qué harás al respecto? Yo dije que no. ¿Qué significa eso? No irás a ningún lado. Te quedarás con nosotros esta tarde. Papá. Son tan injustos. Ahora yo estoy a cargo de ella. ¿Eh? ¿Qué intentas hacer? ¿Solo porque vienes un día y cenas? No se trata de eso. No debes permitirle todo lo que ella quiera. ¿En serio? Pues la conozco muy bien, Kemal. No hay necesidad de que interfieras. Chicos, no es hora de discutir. Ella no irá a ninguna parte y se acabó. Además, tenemos una invitada. Lo siento mucho. No hay problema, José Jin. No pude salir. Lo siento mucho. Tal vez mañana. Eso espero.
Escucha, Fehime. Sigo pensando en Zeynep. Ella está disgustada. Ella es así, pero ya verás que después de 5 minutos estará como si nada. No te preocupes. ¿Le importaría si voy a su cuarto para ver si ya se calmó? Por supuesto que sí, cariño. Ve con ella. ¿Puedo entrar? Sí, claro. Tenías ganas de salir esta noche, pero no te dejaron. Así que viniste a tu habitación y ni siquiera te cambiaste de ropa. Solo has estado llorando. Así es. Estás enamorada. Escúchame, por favor. Tenemos que hablar sobre algo. Te mandé los $300 que me pediste el mes pasado. Es una librería de arte. Compro libros antiguos sobre la historia del arte y son muy costosos. Ya te lo había advertido. Tengo que verte esta noche. Por favor, no te opongas y no me preguntes de qué se trata. Te veré junto al pozo. No entiendo por qué te ríes. Ni siquiera puedo ir al cine por las tardes. Así como estaremos juntos. Si les dices que irás al cine, supongo que te dejarán. No, ellos no lo harán. No puedo decirles. Si él estuviera libre en el día, sería diferente. Pero su jefe no lo deja hacer lo que quiera. Él no puede escaparse. No irás con él. Diles que vas conmigo. ¿Pero cómo? Tendrás que decirles una mentira piadosa. Si les dices que vas conmigo, tal vez te dejen ir. Ay, ¿sabes algo? Él me sugirió lo mismo. Me dijo que si iba con una amiga, tal vez me dejarían ir. Pero yo no tengo amigas. No las tengo. Está bien. Conseguiré el permiso. Te voy a llevar al cine y te recogeré más tarde. Por lo tanto, no estarás mintiendo. Solo no verás la película. ¿En serio, Azul? Muchas gracias. Puse el té. Estará listo pronto. Mamá, discúlpame, pero debo irme. No digas eso. Al menos bebe un poco de té. De hecho, vine a ver cómo estaba papá, pero es tarde. Iré a avisarle a Azu. Como digas. Me llamaste para verme, pero no has dicho una sola palabra. Seguro Emir tuvo que ver en el homicidio. Qué mal. Pero Nihan, este hombre trataba de poseerte. Tuvo que conocer tus debilidades y por supuesto lo logró. Incluso convirtió a Ozan en un asesino. No quiero pensar en eso. Tienes que hacerlo. Ozan tuvo que ser el asesino. Seguramente pensó que así te protegería, Nihan. Dime a quién amarías lo suficiente como para dar tu vida, Nihan. Dime quién sería. Mi hermano. ¿Es la razón por la que Mir lo hizo? No lo creo. No lo creo, Kemal. Él no lo hizo. Si pienso así, moriría. Quise demostrarlo, pero no pude. A menos que pueda hacerlo, lo nuestro es solamente un sueño. Mm.
Lo siento. Lo siento, perdóname. Solo intento ayudarte. Trato de salvarte de esto, Nihan. Nadie puede hacer lo que mal. Por supuesto que sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Lo sé. Yo tengo esperanzas. Pero tú no las tienes. Vi esas escenas. Pude ver lo que ocurría con mis propios ojos. Tú tienes esperanza porque no lo has visto. ¿De qué estás hablando? Hice una copia a fin de mostrártelo. Toma y míralo. Por favor, no me des falsas esperanzas, Kenan. Por favor. Comenzaremos esta mañana con la reunión extraordinaria de la Junta Directiva con mis estimados miembros y yo. La ausencia de Emir Kosgoglu, como todos ustedes están enterados, fue resentida en este difícil periodo de crisis que atraviesa nuestra compañía. Tengo una sorpresa para ti a las 7. Te mando la dirección del hotel. Prepárate. ¿Quién aprueba que el señor Emir Kosgoglu recupere su vieja autoridad? Por una gran mayoría, se ha decidido que el señor Emir Kosgoglu recobrará la autoridad que me transfirió a mí. Les deseo lo mejor. Gracias. Buen provecho. Haré, papá. Sírveme otro trago. No, no más alcohol para ti. Ya bebiste suficiente. Está bien. Entonces me voy. Olvida su teléfono. Mira, tienes llamadas perdidas de Kemal. ¿Por qué no le llamas? Tal vez te necesita. Yo no le hago falta. Creo que deberías llamarlo. No lo haré, no lo haré. Oye. ¿Cómo podríamos solucionar todo esto sin perjudicar a todo el grupo? Bien, Ceylan, espero tu llamada. Durante mi ausencia hicieron lo que quisieron en la compañía, pero ahora solamente a mí tienen que rendirme cuentas. Eso no tiene sentido. Hubo un gran abandono desde el principio del proyecto. Pero creo que Kemal está consciente de eso. Eso lo dudo. Lo dudo mucho. Él tenía en mente otras cosas. Ese sujeto solamente nos ha dañado. Pero ya aprendió su lección.
Ahora sabe que tiene que pensarlo dos veces antes de interferir conmigo. Traje una gran película para esta noche. Podríamos verla juntos. Emir, si quieres, puedes acompañarnos. No, claro. Hace tiempo que no hacemos nada juntos como una familia. Es una muy buena idea. Deberíamos invitar a nuestra tía. Disculpen. Es terrible tener que quedarme callada, ¿cierto? ¿Nihan? No, lo malo es que tú también lo haces, Ozan. Los secretos de esta familia están arruinando por completo mi vida. ¿Aún siguen en malos términos? Más que eso, ya no somos familia. Aunque en la superficie eso es lo que aparentamos. Me arruinaste los mejores años de mi vida. Me dejaste con las manos vacías. Mi barco se quemó. Querría conservarlo. Lo quemaste. Maldito seas, lo quemaste. ¡De ti! ¡Acabaste con mi vida! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Dije que abras! ¡Ya me oíste! ¡Tiraré la puerta! ¡Quemaré a tu familia viva! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, Ozan! ¡Abre! ¡Abran la puerta! ¡Ábranla! ¿Qué pasa? ¡Vamos, largo de aquí! ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Acabaré con ¿qué pasa? Vida. Señora, allá afuera está un hombre ebrio y menciona el nombre de Ozan. Eso escuché. Creo que sé de quién se trata. Espera. Espera, tranquilo. Yo me encargo. ¡Nihan! ¡Nihan! Emir se encargará. ¿Qué lo haces? Lo acompañaré. Iré con él. Vete, o te meterás en problemas. Cállate, yo no les tengo miedo. Ellos quemaron mi barco, me arruinaron, ¡Salí! Me dejaron sin nada. Salí, tranquilízate, ¿qué haces? Llévatelo ya de aquí, antes de que se compliquen las cosas. Suéltame, no te metas en esto, si no fuera por ti. Tranquilo, vámonos, anda. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Silencio. Solo está alterado. Fue demasiado lejos. Lo solucionaré. ¿Quién diablos eres? Ya vámonos, Ali. Disculpen. Señor Kemal, si no puede mantener a su amigo bajo control, hay otras maneras. Deberías cuidar tus palabras. Te lo aconsejo. Quizás sea difícil, pero estoy seguro de que hacerlo cambiará tu vida. Se siente muy confiado, demasiado. Le rompemos la cara. Vamos a darle una lección. Sí, tengo mucha confianza. Y no solo en mis hombres o en mi apellido como tú. Cariño, entremos. Como podrás ver, solo se trata de un ebrio sin control. Tú bien sabes que no se trata de eso, Emir. Lo sabes. ¿De qué hablas? ¿De qué lado estás? ¿A quién proteges? Y dime qué ganaste. Salí, ¿cómo se te ocurrió venir a tocar en estado de ebriedad?
Esta actitud no va contigo. Estás empezando a perderte. ¿Y tú? ¿Eres el mismo? ¿El que mal que conocí? ¿Eh? Mírate en un espejo. En cada oportunidad que tienes me atacas. Tus palabras me ofenden. ¿En serio? No me digas. Pues córtame la lengua. ¿Cómo dices eso? ¿Quién eres? ¿Acaso me confundes con ellos? ¿Intentas decir que soy como Emir? Nadie me comprende. Tú no me entiendes. Perdí mi barco. No me quedó nada. Lo perdí todo. Por supuesto, tú estás bien. ¿Por qué dices eso, Salí? Todo tiene remedio. Si hace falta, yo te ayudaré a construir tu barco. Además, tal vez conozcas a una chica nueva que te robe el aliento. ¿Pero qué hay de ti, Salí? ¡Mírate! ¡Terminarás solo! Ven, vámonos. Te prepararé café y dormirás un poco. ¡Déjame en paz! Dices que no soy un hombre, ¿eh? Dices que me estoy perdiendo. Soy más hombre que tú. Salí, eso no es lo que quería decir, amigo. Solo digo que no eres el de antes. Te estás dejando llevar. Solo necesitas esperanza para que puedas recuperarte. No sé por qué vine. Pensé que mi hermano necesitaba ayuda. Hubiera deseado no hacerlo, maldita sea. Salí, te estás destruyendo, hermano. Y yo soy testigo de eso. Basta. Déjame. Basta. Jamás, Salí, le he importado a nadie. Y hasta ahora lo sé. Salí. Amigo. Ozan. Ozan, anda, ve a tu habitación. No, los dos se quedarán aquí. Ya basta. Efsane, déjanos solos. Vildan, ¿está usted molesta? ¿De qué hablaba ese tipo? Madre. Ozan, te pregunté algo. ¿A qué se estaba refiriendo? Yo no quería quemar el barco. ¿Tú lo hiciste? Hablaremos de eso más tarde. ¿Continúas frecuentando a esa muchacha suburbana? Ozan, hijo, ¿qué más estás ocultando? Ozan, ya te lo dije. ¡No vuelvas a ver a esa muchacha! ¿Que no habíamos hablado de eso antes? ¡Ozan, te lo había advertido! ¡Ya basta! ¡Basta! Sí, me enamoré como un loco de esa chica, ¿me oyeron? ¡Y yo la amo! No podía olvidar a Zeynep y sentí muchos celos. Durante noches y días no podía dormir o comer. Y a nadie le importó, porque todos están ocupados en sus vidas. Sí, de acuerdo, tal vez cometí un error en esa ocasión. Tal vez cometí un pecado. No tengo que ser ejecutado. ¿Tendré que vivir sometido y en deuda con ustedes para siempre? Está bien, Ozan, hablaremos después. ¡No, hablaremos ahora! ¡Ya tuve suficiente! ¡Mira la vida que tengo que vivir! ¡Sí, estoy enamorado! ¡Y sí, amo a Zeynep! ¡Estoy harto que me digan lo que tengo que hacer, maldición! ¡Estoy harto! ¡Déjenme! Y cuando me enamore, vengan y denme una palmada en la espalda. ¿Y sabes qué, mamá? Que esa chica, la que piensas que es suburbana y oportunista, no quiere verme. Y yo la amo, pero ella no me quiere. Ozan, ven aquí, hablaremos de hombre a hombre. Ozan, escúchame. Esta casa es como un cementerio donde nadie puede vivir. Porque tú ni siquiera te das la oportunidad de hacerlo. Es solamente un lujoso cementerio. ¿No puedo aspirar a nada? Les demostraré a todos y cada uno de ustedes que en realidad amo demasiado a Zeynep. Y no hará nada al respecto. Efsane. Efsane. Trae mi bolso, por favor. También prepárame el auto.
¿Qué sucede? ¿A dónde vas? No me quedaré aquí esta noche. Santo cielo, ¿y a dónde irás? A casa de mi tía. Miguel. Déjala. Lo que estás haciendo es innecesario y muy absurdo. Realmente ya no me importa lo que tú pienses, Emir. Estoy pensando en mí. Bien hecho. Mi esposa se fue gracias a ustedes. Que se vaya. Shh. Oye, ebrio. ¿De qué hablas? ¿Acaso tienes el valor? ¿Eres capaz de forzar una entrada? ¿Te enviaron esos hombres? ¿Emir el odioso y Ozan el tarado? ¿A qué demonios te refieres, eh? A nosotros no nos envía nadie. ¿Qué es lo que dices? ¡Te mataremos! ¿Es en serio? ¡Déjalo en paz! ¿Estás bien? Contéstame. Estoy bien. ¡Desgraciados! ¡Largo! ¡Váyanse! ¡Corran! Amigo, ¿seguro estás bien? Sí, estoy bien. Piensas que todos te abandonaron, pero yo jamás haría algo así. Déjame en paz, Kemal. Vete de una vez. Pero salí. ¡Aléjate de mí! No puedes salvarme. No lo lograrás. Salí. Vete. Llamando a Mirkos Komlo. ¿Qué quieres? ¿Sabes cómo arruinan a personas como nosotros? ¿Colapsando el mundo que los rodea? ¿Apoderándome de su mente? Nada de eso. Lo único que conseguirás es hacernos más fuertes. Esto ocurrirá cada vez que intentes dañarme. Desde aquí no parece así. Me extraña. ¿Nunca te has visto en un espejo? Si lo hicieras, te darías cuenta de que eres un hombre vacío. Un tirano que solo está lleno de rabia y que se ha convertido en un monstruo. Ahora, ¿quién tiene la razón? Yo. Se cree alguien muy especial. Eres tú el que piensa de esa manera. ¿Crees que tienes el poder para someter a la gente que te rodea? ¿Que los tienes en la palma de tu mano? Pero te explotarán en la cara. Bien, entonces, ¿por qué estoy en casa ahora mismo? Dígame, ¿por qué no estoy en prisión? Porque una limaña como tú es muy escurridiza. Solo tienes una oportunidad. No me esconderé para luchar. Ese no es mi estilo. Incluso las guerras tienen ética. Aunque tu victoria no es más que... la victoria de un cobarde. ¿Crees que acabarás conmigo de esa manera? ¿Lastimando a mi familia? ¿Dándome golpes bajos? ¿Eh? Si encuentra una piedra en el zapato, ¿me culpará también? Soy la piedra que te aplastará la cabeza, Emir. Eso ya lo intentaste, pero no funcionó, Kemal. No hay ninguna manera de vencerme. Me encargaré de arruinarte. Lo último que dirás será mi nombre. Y no quedará nada de ti. Solo lo imaginas. Es un espejismo. Sé un hombre. Ten valor. Y deja de lastimar a los que amo. Si tienes un problema, lo resolverás conmigo. Te lo advierto. ¿Entonces usted me enseñará a ser hombre? ¿Es que nadie lo ha hecho? Yo me encargaré. Te daré una golpiza hasta que te conviertas en uno. Te lo juro.
sabes lo que es un golpe bajo. Espéralo. Dígame, señor. Tufan, ¿conocerás a alguien que pueda golpear a Kemal? Para ser honesto, eres muy incompetente. Y eso empieza a molestarme. Mira, Tariq tiene mejor disposición. Si continúas así, tendré que reemplazarte. ¿Qué te sucede? ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Pasa. ¿Le dijiste a tus padres? Sí. Ya no soy una niña. Además, no tengo que pedir permiso para pasar la noche en casa de mi tía. De acuerdo. Bienvenida. He estado aquí antes, pero siento como si fuera la primera vez. Es como si acabara de conocerte. Pero no es verdad. A veces, los lazos de sangre engañan. Sí. Aunque no creo que sea tan importante. Lo es. De estas maravillosas manos recibí el talento para pintar. Leila, tú eres mi tía. Fuiste alguien que me fue negado desde mi niñez. Mira, escúchame. Si viniste para hacerme llorar, tendré que mandarte a casa, lo sabes. ¿Te gustaría hablarme sobre los años perdidos? No creo que sirva de mucho. Mira, tú misma lo dijiste. Son años perdidos. Pero tengo curiosidad. ¿Quieres saber por qué? Porque no fue la única vida que perjudicaron las personas a las que llamo familia. Aún lo son, hija. Estoy tan molesta con ellos que cuando los veo a la cara no solo los responsabilizo por tu vida, sino también por la mía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te hicieron? Olvídalo. Es una larga historia. Aún si te lo contara, no sería bueno para ninguna de las dos. Nihan, aprendí algo muy importante. Mira, si no peleas por tu propia vida, terminarás conformándote y alguien más dirigirá el rumbo. Mira, puedes decidir hacerlo o no. En mi caso, yo huí. Pero no por falta de ganas para luchar. Más bien, no tenía nada por qué pelear. Solo tenía mi consuelo y mis ganas de sanar. Pero tú no eres así. Tienes muchas cosas por qué luchar y recuperar. Debe ser alguien que te quiere de regreso. O quizás alguien a quien tú amas. ¡Es lo segundo! ¿Quién es? Justamente estábamos hablando de ti. Pasa. Claro que no. Bueno, no precisamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Iba a preguntarte lo mismo. Ah. ¿No te agrada verme? Claro, es solo que no te esperaba. Pensé que estaría a solas con Leila. ¿Me voy? No, quédate, Kemal. ¿Quieres que me vaya? Ay, Kemal, ni siquiera es mi casa. ¿Cómo iba a hacerlo?
Entonces eso quieres. Pero esta es la casa de tu abuelo. Eso es extraño. La casa de tu abuelo. A pesar de todo, nos reímos. Eso es bueno. ¿Merlot o Cabernet? Parece que la noche será larga. Lo que gustes. Nihan, tal vez aún no me crees. Pero ahora estoy más seguro que antes. ¿Sobre qué? Todo lo que hace Emir es estratégico. Esa noche, cuando estuvo con Ozan, lo pudo haber planeado. Vine aquí para olvidarme de todo eso y ahora tú me lo recuerdas, Kemal. Nihan, llevas huyendo cobardemente 5 años. Dices que soy una cobarde. No has sido muy valiente. ¿Qué podría haber hecho? Tú bien lo sabías. No insistas, Kemal, por favor, no lo hagas. Te di los videos para que los vieras. Está bien. No hablaré del tema. Por favor, no solo por esta noche. Olvídalo por completo. ¿Destruiste la evidencia? Nihan, me acabas de pedir que no hable sobre el tema y me sigues haciendo preguntas. ¡Qué mal! ¡No hagas esto! Escucha, destruiré esas imágenes. ¿No confías en mí? Por supuesto que lo hago, pero te las di solo para que no insistas con lo mismo, Kemal. No logro convencerme. Sé que hay algo más. Todo lo que está en las memorias USB puede ser usado en contra de Ozan. Mira, alguien sabía que algo malo ocurriría. Por eso robó los archivos de la cámara. Si está chantajeando a Emir, seguramente es porque él ya tiene un plan. Es definitivo. Hoy quise olvidarme de todo, por eso vine para acá. Por favor. Sí, como siempre. Traje el Merlot. Espero que les agrade.